la internacionalización se ha convertido en estos años en un factor fundamental para responder y sobrevivir a la crisis, así como para salir antes y reforzados de ella. Es una buena noticia que todos debemos compartir que nuestras empresas estén demostrando estos años su capacidad de abrirse al exterior, incluso cuando muchos de sus mercados naturales también pasan por dificultades económicas. En el año 2012, Castilla y León alcanzó sus más altas cifras de exportaciones, con 12.078 millones de euros y un importante superávit comercial, una tendencia positiva que se mantiene en el año 2013, con un incremento interanual ya del 5,3% en las exportaciones del primer cuatrimestre del año. El pasado 15 de marzo se aprobaba el tercer plan de internacionalización empresarial que estará vigente hasta 2016. Tratará de potenciar los datos de los últimos ocho años en esta materia, ocho años en los que hemos logrado reducir 22 puntos nuestra dependencia del sector automoción y 13 puntos nuestra dependencia de los países de la Unión Europea como destino. Castilla y León cuenta hoy con casi 4.800 empresas exportadoras. 800 de ellas participaron en 2012 en actividades de promoción y comercialización en el exterior organizadas por la Junta. Estamos promoviendo su participación en licitaciones internacionales, para lo que abriremos una línea específica de avales y también en programas de cooperación internacional, habiendo asesorado al respecto a más de 140 en el último año. Para finalizar este capítulo das políticas para la competitividad, otro de nuestros compromisos y es verdad que viene con retraso, es aprobar antes de que finalice el año 2013 un primer plan de responsabilidad social corporativa para las empresas de Castilla y León.